Las comisiones de Economía y Legislación General se proponían este mediodía iniciar el debate sobre la tasa vial provincial, esto es, cobrar unos 30 centavos más a los combustibles líquidos para mantener la red de rutas cordobesas, proyecto presentado por el gobernador de la SOTA. Al debate fueron invitados a participar sectores empresariales y sindicales que anticiparon su oposición al proyecto. Para entrar en algún detalle, en el caso de la Federación de Expendedores, no le parece viable tampoco la modificación propuesta de bajar un poco el precio del gasoil. Si lo comparamos con otra alternativa es mejor, pero no es la solución, no es la solución. Hay que tener en cuenta que estamos condenando a la muerte a muchas estaciones de servicio que están en el interior, cerca del límite con otras provincias, y que obviamente les va a caer la venta en un 50, 70% fácilmente. Así que ese es un problema real, lo conoce todo el mundo. No debería ser un efecto colateral deseado de este proyecto de ley. Algunos legisladores decían que no les va a convenir viajar 20 kilómetros para cargar. Claro, pero en realidad esa es una lectura parcial del tema, ¿no es cierto? A ver, si una estación de servicio está sobre la ruta y le vende a la gente que va de viaje y que de todas maneras va a pasar por otra estación de servicio en otra provincia, que a lo mejor está a 20 kilómetros, esa persona no va a hacer 20 kilómetros para cargar, tiene que pasar ahí de todas maneras. Además, el transporte de carga interprovincial que atraviesa la provincia, que va de Buenos Aires rumbo al norte y atraviesa la provincia de Córdoba, y que habitualmente cargaba en una estación de servicio de Córdoba, no va a cargar más en esa estación, va a cargar antes de ingresar a la provincia o después de salir. Así que en realidad ese es el verdadero problema. Por supuesto que nadie va a hacer un viaje para cargar combustible. Esto es compartido por el Sindicato Petroleros de Córdoba, que teme a la desocupación que podría generarse. ¿Afectaría fundamentalmente en las zonas limítrofes de la provincia o en toda la provincia? Yo creo que toda la provincia, ¿no? Porque quien viene de Santiago del Estero va a cargar antes en Santiago del Estero y va a cruzar toda la provincia de Córdoba sin cargar, y va a cargar nuevamente en Santa Fe. También se oponen al proyecto la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas. Están generando una asimetría con respecto a las otras provincias. Es decir, nos ponen más aún en desventaja, el puerto está cada vez más lejos de Córdoba, es decir, con esto, porque los fletes sin lugar a dudas se van a encarecer.